Muchas gracias a las que estáis aquí para esta charla. Eh, no va a poder estar Lidia Rubio, que eh, bueno, pues, eh, está malita, y, pero me da mucha rabia que no esté porque esta mesa, eh, ahora os presentaré a las mujeres que me acompañan, me hace especial ilusión, pero me hacía mucha, mucha ilusión compartir mesa con Lidia Rubio y con Clara Alonso. Porque las tres formamos parte del equipo del Ministerio de Igualdad, que por cosas de las que hablaremos ahora, como os podréis imaginar, eh, la comunicación ha sido no solo quizás el tema más importante para nosotras del último año, cómo comunicábamos lo que estaba pasando y lo que estábamos haciendo, sino que bueno, ha sido una batalla y una batalla que hemos hecho juntas. Y, y desde luego, pues, eh, bueno, pues me hacía mucha ilusión que Lidia estuviera, pero. Eh, no es menor lo que queda en la mesa, ni muchísimo menos. Y os las voy a presentar, luego haré una, una breve reflexión para introducir sus intervenciones y, y pasarán a hablar ellas. Eh, me acompañan en la mesa, en primer lugar, Jen Díaz, que es escritora, es eh, diputada de Esquerra Republicana y, además, es feminista. Eh, tiene un libro maravilloso que se llama Mujer y poder que si no lo habéis leído os lo recomiendo encarecidamente porque es eh, bueno pues para mí como una voz de nuestra generación o sea como creo que es eh, acertado con los temas con el estilo con, con las preocupaciones que muchas de las mujeres eh, somos prácticamente de la misma edad Jen y yo que, que hemos empezado a hacer política en esta última en este último ciclo político pues hemos reflexionado y, y bueno, creo que hoy podrás hablar de cosas que tienen que ver con este libro, esa pregunta de si tenemos que ser nosotras mismas cuando ejercemos el poder, que es una pregunta que yo creo que, si podemos, si queremos serlo, que es una pregunta que, que, bueno, que es muy importante a la hora de pensar cómo construimos una comunicación feminista y estoy segura de que será interesante. En eh, segundo lugar, me acompaña Clara Alonso. Eh, sí. Clara, a ver si no me emociono contándolo, porque eh, Clara es la responsable de Feminismos de Izquierda Unida, eh, además es compañera en el Ministerio, como decía, es periodista, es feminista, es una muy muy buena amiga y es, creo, una de las personas con una de las mentes más brillantes que he tenido la suerte de encontrarme en los últimos años. Y creo que probablemente sin Clara no hubiésemos podido dar ninguna de las batallas que hemos dado en el Ministerio de Igualdad que son batallas políticas, pero que tenían un componente fundamental comunicativo, porque creo que quizás, y de esto seguro que hablará Joana también, eh, una de las, de, las, de las características que tiene para mí el feminismo de la cuarta ola... ...y sé que para Clara también... ...tiene que ver con que no solamente se comunica... ...en aquellos lugares en los que habitualmente se ha hecho política... ...o no solamente se hace política en los lugares... ...en los que habitualmente hemos hecho política... ...sino que en realidad estamos dispuestas a politizarlo todo... ...y por tanto comunicar a través de cualquier medio... ...y a través de cualquier cosa, ¿no? Y creo que el Ministerio ha conseguido eso... ...creo que, que hay además satélites alrededor del Ministerio... ...u otras cosas, otros momentos comunicativos... ...que había alrededor del Ministerio... ...que nosotras también hemos sabido utilizar... Para ...para hacer comunicación y, además, ha conseguido aunar una cosa que es muy difícil, que es hacer una comunicación institucional, ¿no? que es la que se espera de un lugar como el Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, con hacer una comunicación feminista, eh, que no se ha despegado en ningún momento de lo, que, eh, bueno, pues de lo que las mujeres feministas de este país podían esperar de un movimiento feminista. Y además, creo, consiguiendo llegar en momentos tan difíciles como la pandemia a mujeres que necesitaban que les llegara esa comunicación, porque literalmente y por muy casi estemporáneo que suene decirlo, ahora, su vida dependía de ello, ¿no? Porque el hecho de que nosotras comunicáramos bien ciertos elementos servía para que algunas mujeres que estaban en situaciones muy difíciles pudieran eh, utilizar los recursos necesarios para, para salir adelante. Y en último lugar me acompaña, acompaña Joana Bonet que... A mí me gusta pensar que es nuestra Gloria Steinen nacional. Creo que ahí hay... sí, sí, vamos. Y lo voy a defender si hace falta. A mí me parece que una de las genialidades del feminismo de los años 70 que probablemente protagoniza Gloria Steinem, fue precisamente eh, asumir que no había que comunicar solo en las asambleas o en los panfletos o a través de los partidos políticos, sino que había otros lugares donde hacer comunicación feminista, donde hacer política, y que eso era eh, a veces eh, no solo más importante, sino desde luego siempre estratégico. Y um, Joana, que desde luego la conoceréis por haber liderado y estar al frente de Woman durante muchísimos años, de Marie Claire y seguramente también en los últimos tiempos. Por ser la autora del de maravilloso reportaje de Vanity Fair Irene Montero, que casi nos cuesta también el ministerio, eh, creo que es una mujer, eh, evidentemente periodista, pero sobre todo feminista, y creo que habla, va a saber hablar de, de, los, de una parte de los relatos de nuestro tiempo del feminismo, que. Curiosamente no han estado donde se nos esperaba, ¿no? Que hay veces que hay este, este relato de la de la derecha que quiere colocarnos a las feministas como esas señoras enfadadas, feas. Eh... Gordas, lo digo todo siendo yo eso, ¿sabes? Pero no hay, ningún pro... no hay ningún problema en decirlo. Pero creo que también el feminismo se hace desde otros lugares. El feminismo también se hace desde el deseo, desde la belleza, desde lo atractivo. Y creo que Joana, desde luego, es una de las voces más autorizadas de nuestro país para hablar de esto. Y estoy segura también de que lo que planteará va a ser interesante. Así que, como veis, la mesa es muy poderosa. Y para empezar a debatir, eh, también debatiremos después con las que estáis aquí, me gustaría lanzar algunas claves. Eh, que es un poco lo que iba a contar yo también, eh, además de como moderadora, como, eh, como. Creo que tienes que poner la mascarilla, Joana, mientras no hablas. Creo que lo que. Perdón. Eh, como, en, como parte de la, de la mesa, ¿no? Eh, Lidia eh, me planteaba que hablara al menos de dos cosas en, en esta charla. Eh, lo primero que me decía es, bueno, el conflicto. El conflicto como un elemento que no puede estar ajeno a la comunicación, pero que sin embargo, a la comunicación política, pero que sin embargo a veces sí que eh, se pretende ajeno al feminismo. ¿no? Y eso tiene que ver mucho con lo que hemos hecho en el Ministerio de Igualdad y tiene que ver mucho con lo que hemos hecho también en la comunicación de Podemos. ¿no? Se puede comunicar sobre ciertos temas que tienen que ver con las mujeres, sobre ciertos temas que tienen que ver con los derechos feministas, sin eh, señalar que existe un conflicto, es decir, hay una comunicación amable posible sobre estas cuestiones. Esta es una primera pregunta que, que yo me hago, ¿no? Y, y creo que además tiene que ver con que esto que decía antes de broma, pero que en realidad tiene una verdad por debajo muy poderosa, que es que a veces se nos quiere colocar a las mujeres en ese lugar eh, que se ridiculiza como del enfado, ¿no? Están rabiosas, están enfadadas, siempre están con lo mismo, no quieren, eh, o sea, ¿por qué no lo plantean de otra manera? ¿Por qué no hacen cosas que sean más atractivas para los hombres? Hombres, ¿Por qué no seducir en vez de intentar imponer? Y es cierto que, más allá de la lógica comunicativa en esto, hay una lógica política que creo que es importante reflexionar. Mi impresión es que eh, es importantísimo seducir a la hora de plantear los conflictos. Es decir, que creo que eh, quizás uno de los éxitos de la comunicación feminista eh, tiene que ver con incorporar este elemento de la atracción, del deseo, del intentar hacer que lo que cuentes resulte atractivo para la otra parte. Eh, pero esto no quiere decir feminizar en términos de lo femenino. ¿No? O sea, yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? y esto estoy segura que también Jen pues, tiene mucho que decir. Creo que en los últimos tiempos ha habido un debate muy interesante sobre qué significaba feminizar la política ¿no? y cómo muchas veces esto se ha asociado en el plano de la comunicación a bueno, quienes más representan o ¿no? quienes son las mejores representantes de esa feminización de la política son aquellas que eh, hablan más suave, tienen un estilo mm, determinado, están dispuestas a pasar por el aro de ciertos cánones estéticos, de la belleza, se visten de manera, tal. Por ejemplo, yo nunca podría ser una representante de, en, este, en este marco ¿no? de, de la feminización de la política, porque ni hablo bajito, ni soy una persona sosegada, ni tengo un cuerpo canónico, ni nada, por, soy bollera, o sea, como gorda, o son sea, un montón de cosas de izquierdas, o sea, todo fatal. ¿no? Entonces, creo que una parte del éxito de la comunicación feminista ha sido saber... Eh, resignificar estas cuestiones, ¿no? Y resignificar lugares eh, que antes no estaban disponibles para la política de izquierdas. Y creo que, que esto es quizás lo más interesante de lo que podremos hablar hoy. Y en el sentido de esto, sentido de esto una última reflexión, y con esto eh, le voy a empezar a dar el paso a mis compañeras. Eh, Lidia me decía, cuenta cómo fue tu experiencia como diputada en lo que tiene que ver con la comunicación política, ¿no? Y claro, yo pensaba, vale, ¿cuáles fueron para mí quizás eh, las cosas más relevantes en este sentido? Pues primero, eh, algo que creo que la comunicación feminista también ha puesto encima de la mesa, que es el cuerpo desde, desde el que se comunica, el lugar desde el que se comunica. ¿no? Es evidente que eh, comunicar algo desde el Congreso de los Diputados te coloca en un bueno, pues en un púlpito de la institucionalidad, ¿no? Es como tú eres diputada y te subes a la a la tribuna y de repente es como eres el poder, solo que no eres el poder porque toda la sociedad. yeah <laughs> en términos patriarcales, está preparada para señalar que tú no eres el poder, por mucho que te hayan dejado de manera milagrosa llegar a tener un acta de diputada. Y para mí, la cosa que más me, me hacía pensar en esto cuando era diputada, en primer lugar, era eh, el, la, el espacio que ocupaba yo en la tribuna al respecto del espacio que ocupaban otras mujeres. Y esto es muy importante, esto, de esto habla mucho Roxanne Gay, que si no conoces el libro Hambre, os lo recomiendo encarecidísimamente, porque... Habla, reflexiona sobre el tamaño de los cuerpos y cómo esto importa mucho en las mujeres. ¿Qué mujeres hacen política? ¿Y qué mujeres hacen política con qué cuerpos y desde qué lugar de la feminidad? Yo creo que habitualmente hay mujeres que son sexys. Que, son, que tienen cuerpos canónicos, que se visten, además, como se espera de las mujeres que vistan en política, es decir, con traje de chaqueta, con vestidos ajustados, con camisas blancas, eh, muy maquilladas, con el pelo de peluquería, con tacones, por supuesto, y luego hay una serie de mujeres que parece que no están dispuestas a entrar eh, en ese canon, pero que también hacen política y parecía como si una cosa tuviera que estar enfrentada a la otra, ¿no? Eh, Y una pregunta mucho más, más explícita. ¿Las mujeres gordas habitualmente están en política? ¿Están en la primera línea de la política? ¿Las mujeres trans están en la primera línea de la política? ¿Las mujeres negras o las mujeres latinas están en primera línea de la política? Eh, las mujeres más jóvenes estábamos en la primera línea de la política hasta hace nada. No, las mujeres mayores estaban en la primera línea de la política. Algunas sí, si estaban dispuestas a comportarse como hombres. Entonces creo que parte de lo que el feminismo y esta cuarta hora del feminismo ha venido a decir en términos políticos, pero que tiene una traducción eh, muy poderosa en términos comunicativos, es: se puede comunicar desde cualquier lugar. Todos los lugares son válidos y legítimos. Es más. Eh, la genialidad de muchos de, de los mejores momentos comunicativos y, por tanto, de los mejores momentos políticos que ha tenido, por ejemplo, el Espacio del Cambio y también el movimiento feminista han sido gracias a que hemos estado dispuestas y nos hemos atrevido a comunicar desde otros lugares, también desde otros cuerpos. Esto no quiere decir que sea mejor ser gorda para hacer política, porque además es evidente que no, porque lo que te vas a encontrar es que tú eres la única de 350 diputados que ocupa más espacio en esa silla. Y eso es un problema en términos políticos, porque lo que quiere decir es que como punto de partida tienes menos legitimidad que el resto, porque lo habitual es otra cosa. ¿no? Entonces... Eh... Creo que ha sido un éxito del feminismo poner esto en la palestra y además creo que, que no va a parar, que es una cosa que ya no tiene marcha atrás. Comentaba ahora con Joan antes de empezar eh, y me parece un elemento, una imagen muy poderosa de esto de lo que estamos hablando. Eh, sin duda hay una mujer que representa esto de lo que estoy hablando, ¿no? de comunicar desde el feminismo y desde otro lugar, que es Alessandra Ocasio, eh, la congresista estadounidense del Partido Demócrata, que sabéis que la última gala de los MET. Eh, unos premios a los que va como la alta alcurnia de Estados Unidos en Nueva York, pues para, pues como podría ser aquí, bueno, no iba a decir los Goya, pero no es así, o sea, como una cosa como mucho más glamurosa y mucho más interesante en términos culturales, perdón, con perdón de los Goya, pero bueno, o sea, no lo sé, me voy a parar aquí. Eh, lo cierto es que ella eh, decide eh, ir con... Un vestido que considera que es un vestido evidentemente digno de una gala como esa, es un vestido mmm, blanco, eh, de escote palabra de honor, muy ceñido, que realza su figura, que la hace aparecer como una mujer deseable, atractiva, sexy. Poderosa, pero que básicamente en su espalda, la diseñadora, que es una mujer migrante, pobre, eh, negra, eh, había pintado con pintura negra eh, una frase que ponía básicamente que los impuestos los pagan los ricos, ¿no? por la traducción <laughs> política al español. Entonces, eh, bueno, ella consigue y además lo reivindica de esa manera desde sus redes sociales, es decir, eh, cualquier lugar es válido para comunicar, ¿no? Y, y este es solo un ejemplo de lo que ella hace, pero creo que esos ejemplos nos los hemos encontrado aquí. La entrevista, el reportaje de Joana sobre Irene Montero en Vanity Fair, para mí fue un ejemplo muy claro de cómo de repente España condenó absolutamente la posibilidad de que aunque no hubiera sido la primera vez que una ministra salía a una revista como vanity fair y como si vanity fair no fuera una buena revista porque si tengo que escoger entre la razón el mundo vanity fair pues evidentemente eh, es cierto que eh, ese reportaje se vio como muy criticado porque Cómo era posible que fuera interesante para una ministra como para una política eh, hablar desde ese lugar que parecía que en el que se estaba estereotipando aún más a las mujeres porque se valoraba la belleza, como si valorar la belleza no pudiera ser una cosa de izquierdas, como si valorar la belleza, como si la belleza no pudiera estar disponible y no pudiera ser un patrimonio también de las mujeres, como si la belleza tuviera que ser también lo que ellos dicen, ¿no? O sea, como que yo creo que esta reflexión es importantísima tenerla presente y luego en segundo lugar, como si no pudiéramos resignificar cada uno de los lugares que no nos han querido dejar para nosotras. Y con esto voy a cerrar. Eh, para mí uno de, las, de, de los libros más maravillosos que dio el Movimiento Feminista de los años 70 en Estados Unidos, que creo que acertó con esto y somos las que aquí estamos, también muy herederas de, de ese momento político, es un libro que hicieron las mujeres del Movimiento Democrático de Mujeres, que era un libro de recetas, pero no era un cualquier libro de recetas, era un libro de las recetas que ellas habían hecho en los determinados momentos en los que, por ejemplo, eh, cena para volver después de una asamblea, no poder cuidar a mi hija y odiar a mi marido al que le he pedido que duerma en el sofá. Y la cena era pues unos pancakes que habías hecho en cinco minutos, ¿no? Y digamos que eran como unas recetas politizadas y que creo que servían para explicar cómo... La cocina no es algo ajeno a la política, desde luego, pero que se puede comunicar sobre todo desde cualquier lugar y eso siempre es hacer feminismo. Y un feminismo, además, que sirve para llegar al mayor, mayor número de mujeres y que, sin duda, creo que, y me lo vais a permitir, el Ministerio está acertando mucho en esta estrategia. Y con esto termino también para lanzar las preguntas. Eh, creo que hemos acertado en estas estrategias, Clara hablará de esto seguro, pero también hemos acertado, por ejemplo, cuando nos hemos atrevido a... Eh, participar del proceso que supuso el documental de Rocío Carrasco de Contar la Verdad para seguir viva y hacer eh, los denominados programas de prensa del corazón, eh, medios de comunicación con la entrevista, o sea, con la ministra, eh, yo misma también participé de esto, hablando de violencia de género. El resultado fue que nunca tanto se había utilizado el 016 como ese día. Entonces, eh, aunque solamente sea un dato objetivo, sirve para empezar a preguntarnos. Eh, ¿Desde qué lugar ejercemos el poder las mujeres? ¿Desde qué lugar comunicamos las mujeres feministas? Jen. Toma. Ahí. ¿Sí? Sí. Buen día. Eh, muchísimas gracias por invitarme, um, porque hace un año que salió, yo he venido a hablar de mi libro, ah, eh, hace un año que salió y yo llevo un bucle importante con, con esta cuestión de, de la comunicación política feminista, si es que existe y si es ganadora. Porque cuando empecé a escribir el libro y me planteé que el capítulo de comunicación feminista... Como llevo un bucle, me voy a poner el tiempo, por si no seré un señor. -o. Eh, como lo primero que pensé fue que la comunicación feminista, la comunicación política, sería la segunda parte de este primer libro de, de Mujer y Poder, eh, me di cuenta de que quizá nosotras estamos preparadas para plantear qué significa una comunicación política feminista, pero a lo mejor los votantes no tanto, teniendo en cuenta ¿no? la cultura política, la cultura de poder y cómo el género y el poder eh, tienen unas dimensiones ¿no? que hasta ahora no se han percibido como, como algo que se pueda tolerar. ¿no? Y creo que, que la entrada de Podemos al Gobierno de España ha sido un claro ejemplo de cómo el género y el poder eh, se percibían desde lugares distintos el género que se adapta a los roles patriarcales bien, el género que nos que sale ¿no? en revistas mal. Eh, cuando me planteé que la comunicación política feminista, hasta que no me diera resultados electorales favorables y ganáramos elecciones en todos los países, eh, con, con esos eh, principios no entraría en el libro, me di cuenta de que a lo mejor tardaría décadas en escribir ese libro, así que introduje eh, un pequeño capítulo sobre esta cuestión. Lo primero que hice fue empezar a buscar eh, mi propia genealogía, porque soy escritora, empecé a leer. Que habían dicho las feministas catalanas a lo largo, a lo largo de la historia, ¿no? y me encontré con una cita de María Marcela Marsal que decía: La entrada masiva de mujeres en espacios de responsabilidad del mundo hasta ahora reservados a los hombres supondría la reconversión, la humanización de este mundo. Todas aquellas cualidades, todos aquellos valores asociados hasta entonces a la mujer, ternura, sensibilidad y encerrados con ella en el gueto familiar, se expandirían a toda la sociedad. A esto yo en el libro le llamo el sueño marsaliano, porque me parece como el horizonte de lo que venimos a, a conseguir. ¿no? Pero la mujer, con todos esos roles que pueden tener o no, pero que han, hasta, han estado asociados a la mujer, siguen siendo percibidos como invasoras de espacios. ¿no? Cuando la mujer entra en el poder y cuando la Marsal lo escribe o Montserrat Roche lo escriben, lo hacen en minoría. Empezamos a no ser una minoría. No por casualidad, sino porque hay una ley electoral que te habla de cuotas. En algunos casos los partidos además hablan de listas cremallera, con lo cual no es ningún milagro que tengamos los parlamentos y los gobiernos más paritarios de la historia. No es casual, no, no es porque el patriarcado haya retrocedido, sino porque el movimiento feminista, esta cuarta ola, ¿no? eh, ha entrado a las instituciones por la vía de la imposición por la norma. Mi libro tiene un subtítulo que es ¿Cómo y por qué feminizar la política? Yo soy muy consciente de que feminizar la política quiere decir una cosa y despatriarcalizar la política quiere decir otra, pero me parecía que primero vamos a hablar de feminizarla y diferenciar entre cuotas y calidad del poder, ¿no? Por una parte esas dos líneas primero las cuotas que son indispensables porque si no llegamos de forma masiva como, como reclamaba María Merca Marsal, pues muy probablemente seguiremos teniendo esos estereotipos de mujer que llega al poder, de mujer que hace clases de oratoria para no ser, para no parecer demasiado enfadada, que se pone un traje de chaqueta, eh, tácheres de la vida y con lo cual si no entramos de forma masiva, pues si hacemos un embudo para entrar al poder probablemente nos colaremos muy pocas y todas las que quedan en los márgenes nos dará una pereza impresionante entrar si sí significa que te tienes que cambiar esos ¿no? ese corsé que te pone el poder pero luego quería entrar un poquito, profundizar un poco en esa idea porque vale, en el Parlamento de Cataluña ahora somos el 48,7% de diputadas tenemos unas cuantas que son fascistas con lo cual no me sirve esta cuota, el 48,7% no me sirve, me sirve en términos democráticos, de salud democrática, somos la mitad de la población, con lo cual es una medida de representación democrática, no tiene nada que ver con eh, despatriarcalizar, ¿vale? Ahora somos la mitad, ¿qué hacemos con esta mitad? Y cómo interpelamos a la otra mitad para que no sean eh, eh, cómplices, ¿no? de esta patriarcalización del poder. Así que intenté hablar de liderazgo femenino, que es este guante que me echaba ahora Pam, ¿no? con eh, si tenemos derecho, si podemos, si es posible, si se nos penaliza o no, cuando somos nosotras mismas. En el capítulo de liderazgo y, femenino, y feminismo, lo que intento hacer es diferenciar los cuatro patrones de, de, de poder, ¿no? cómo los estereotipamos, está el hombre patriarcal, para hacerlo muy sencillo y no enrollarme, tenemos al señor Abascal, hablamos del eh, del, del hombre eh, feminizado, dejadme hablar en estos términos, que podíamos hablar de mmm, Obamas de la vida, a señores que cantan, que lloran, que se abrazan a sus hijas, que muestran una idea del hombre con poder, un pelín diferente, ¿no? Podíamos hablar de señores con moño que lloran. Y con lo cual están ofreciendo otra idea de qué significa ser un hombre en el poder. Después tenemos la mujer masculinizada, eh, que podríamos. Esto en Cataluña me, me funciona muy bien, que es la Díaz Buena y la Díaz Mala, yo soy la buena, pero aquí tenéis a Yolanda Díaz y la Díaz Mala, que es Díaz Ayuso, eh, que es esa idea no de Thatcher, Merkel, que es cómo se adapta al corsé que tiene el poder y después la Gran Damnificada, que es la mujer que decide transgredir todas estas líneas y yo le llamo la mujer feminizada, que es la mujer que subvierte todas estas formas y estas dimensiones del poder. ¿no? En realidad lo que estoy pidiendo no es que las mujeres cuando entremos al poder seamos todas de una determinada manera. Tenemos derecho a ir desde la Merkel hasta las que estamos aquí presentes con todas nuestras diversidades. Y lo que pido en realidad no es tanto que el liderazgo femenino o el liderazgo feminista cumpla con unos requisitos para que lo consideremos como tal, sino que tengamos el mismo abanico que ellos que va desde Trump hasta Obama, para no poner casos eh, de aquí. Solo pido eso, que no haya la figura, la gran damnificada. Porque en el caso de Cataluña, por ejemplo, yo soy, soy una independiente de Esquerra Republicana, tenemos a Uriol Junqueras, que es el señor que llora en, en Cataluña, eh, pero eso no le penaliza. Cuando hacen encuestas de valorar eh, líderes políticos, Uriel Juncker siempre es el que aprueba. Con lo cual, que sea percibido como una persona sensible, cercana, etcétera, le refuerza su liderazgo, mientras que cuando algunas de nosotras eh, nos atrevemos ¿no? a mostrarnos como mujeres poderosas, que lloramos, que nos emocionamos, que sonreímos, que llevamos los límites del poder hacia otros lugares, eh, recibimos violencia, que eso es lo que hemos introducido en la ley catalana de violencia machista como violencia en la esfera pública o violencia contra mujeres que están en política, ¿no? que además es una cosa que ha salido últimamente ¿no? también con el caso de Rocío Carrasco y cómo se nos lanza toda esa violencia. ¿no? Creo que es importante entender que de, estos, de este catálogo de poderes, ¿no? con todos sus matices, con, con todas eh, las, las particularidades, creo que es importante entender que el liderazgo femenino no puede, ser, eh, no puede seguir unos parámetros que, que nos limiten. Porque creo que cuando nosotras estamos pidiendo despatriarcalizar el poder, y creo que es una demanda que es urgente y que vamos a introducir las mujeres, pero que no es patrimonio nuestro, que ojalá la otra mitad del hemiciclo, que son los hombres, también se apropien ¿no? de, esta, de, de esta idea de subvertir la dimensión del poder, creo que es importante que nosotras mismas no, no nos limitemos. Porque entonces estaremos condenando a todas esas mujeres, mi compañera en el Congreso, que es Pilaba Lluyera, digamos que no es la mujer más tranquila del hemiciclo. Y eso significa que su liderazgo que su manera de ejercer el poder no es un poder feminista o no es un poder femenino, no, por favor, intentemos ampliar todas esas diversidades. Siguiendo con, con todas las mujeres que yo intenté rescatar para poder entender por qué nuestro lenguaje es distinto, por qué aplicamos estas nuevas maneras de comunicar y cómo eso ha estado en los márgenes y estaba en los guetos familiares, ya podemos llevar... A, a, los, a los lugares de máxima responsabilidad de nuestros países, me encontré con una cita de Grete Lamann que decía: Es difícil romper los códigos del lenguaje establecido e intentar al mismo tiempo que nos tomen en serio. Es anecdótico, es poco serio, eso es personal, es un asunto privado, nos cuenta su vida, etc. Pero hay que romper esos códigos porque esos códigos están hechos justamente para no hablar de la mujer, para mantener la tan reclamada separación de las cosas públicas y las privadas, que relega a la mujer a la esfera de las cosas privadas de las que no se puede hablar en público. También encontré otra cita de este libro maravilloso, somos una ganga, de Montserrat Roig, que es una edición con sus textos feministas que dice «Yo soy una mujer con figura de mujer». Y he tomado prestadas las palabras, el lenguaje de los hombres, porque no hay otro. Y de eso nos quejamos. Cuando llegamos al poder, cuando miramos liderazgos eh, políticos, cuando pensamos en la oratoria, cuando pensamos en cómo comunicar, cómo se hace una campaña electoral, cómo sales a la tribuna, cómo defiendes en una comisión, enseguida, cada una, yo cuando empecé a escribir, lo primero que hice fue engancharme a la gaita luego cuando empecé a escribir en catalán me enganché a la Rodoreda y luego cuando quise ser yo me enganché a natalia ginsburg cuando entré en política me pasó exactamente lo mismo empiezas a buscar a quién vas a imitar en qué sombrero te vas a meter para poder empezar a tener esos referentes y te das cuenta de que hay un gran vacío y de que si quieres buscar tus propios referentes encontrarás un catálogo infinito de liderazgo político y comunicativo de señores pero que no encuentras tantas mujeres que hayan ejercido el poder desde otro lugar. Ocasio es como la luz, ¿no? Que, no, que, no, que nos ilumina, pero ni España ni Cataluña estamos preparados para tener Ocasios. Creo que si yo hiciera los bailes que hace Ocasio para entrar en su despacho, lo hago yo en el Parlament, la de violencia que recibiría, que ella también la recibe, pero creo que igual que con los Goya y los Gaudí, pues nos estamos en el mismo lugar, ¿no? Y creo que es importante. ¿Qué pasa cuando pasamos de las cuotas, pasamos a tener eh, nuevas maneras de liderar, nuevas maneras de comunicar? Entonces nos damos cuenta de que ejercer el poder ¿no? tiene esas eh, múltiples contradicciones, que es si hablamos de que el poder siempre es autoritarismo e imposición, y por tanto, ¿cómo lo explicitamos ¿no? a la hora de convencer? Si hay que consensuar, si hay que negociar, siempre se ha dicho, los estudios, las, los datos nos dicen, ¿no? Las mujeres trabajan de forma horizontal, no son tan piramidales. ¿Y qué pasa con las mujeres que quieren ser piramidales? ¿no? Eh, tres minutos, de acuerdo. Eh, ¿Cómo hacemos ¿no? para poder comunicar desde ese lugar? sin que quedemos limitadas por todas partes y solo nos quede la manera autoritaria o que no se nos reconozca el poder. Tengo una compañera alcaldesa de Sitges que tiene un, un municipio con un gobierno municipal con muchísimos partidos y enseguida ella entendió que o negociaba, consensuaba y entraba en ese espacio de la política en el que ceder no puede ser entendido como una fragilidad y automáticamente se la percibió como una alcaldesa que no se imponía, que no era una alcaldesa con poder. ¿no? Eh, hablaba, Pam, y con esto acabo, del conflicto. Creo que los gobiernos del futuro van a ser de coalición. En Cataluña llevamos a, a un tiempo de margen eh, con las contradicciones de las coaliciones y de cómo comunicamos desde el conflicto y desde la discrepancia y creo que hay una manera muy sintética de explicar que el conflicto se puede explicar desde, desde un nuevo lugar, que es el, de, el lugar eh, de esta cuarta ola y creo que lo vais a entender perfectamente, que es, eh, señor Egea, le voy a dar un dato. Y cómo con eso eh, se ha creado ¿no? una nueva manera que no tiene nada que ver con el autoritarismo y que no te deslegitima para ser considerada una mujer poderosa. Y creo que eso es importante para las futuras generaciones cuando se pongan a buscar referentes de cómo comunicar, de cómo liderar, de cómo hacer una campaña electoral, que no tengamos siempre esos cuatro corsés de liderazgo que quedan encorsetados y que al final nos limitan en nuestro en nuestra participación política. Eh, te voy a hacer un par de preguntas para empezar, Clara, eh, porque yo creo que es importante que sepáis que Clara es la que ha tomado pues, algunas de las decisiones más visibles del Ministerio. Eh, decisiones tan locas como, por ejemplo, los carteles de nuestras campañas, que diréis, qué tontería, ¿no? O sea, que un cartel pueda provocar polémica, pues también en el Ministerio de Igualdad hasta los carteles provocan polémica, ¿no? Y entonces yo te preguntaría, Clara, si... Hay, como tú siempre piensas en imágenes, ¿cuáles son las imágenes eh, en las que pensabas cuando querías sintetizar lo que era comunicar desde la institución haciendo feminismo? Y, y bueno, pues teniendo los carteles presentes, que no hemos podido traerlos hoy, que nos hubiera gustado que los vierais porque creemos que es muy distinto a lo que se estaba haciendo hasta ahora, eh, ¿qué era lo que tenías tú en la cabeza cuando decidías eso? Right. Bueno, eh, en primer lugar, y no me quiero emocionar tampoco, quería agradecer a, a PAN y, bueno, y, a, y a todo el equipo que ha organizado la universidad la posibilidad de tener esta mesa. A mí me parece como muy importante porque, como en general, eh, lo urgente siempre se lleva por delante lo de importante, que es una frase muy del Ministerio de Igualdad también, eh, tener espacios de reflexión donde podamos sintetizar y explicar lo que estamos haciendo en el día a día y poder compartirlo además eh, con, la, con el objeto de que sea útil para la militancia de Podemos a mí me parece muy importante. Porque creo que lo que estamos hablando hoy aquí eh, también es útil para vosotras y para vosotros porque fundamentalmente, por ejemplo, si nos lanzamos la pregunta de si puede ser la comunicación institucional feminista, esa pregunta también es útil para quienes estáis en gobiernos autonómicos, en grupos parlamentarios, en ayuntamientos. Quiero decir que es una reflexión que yo creo que es muy interesante también para, hacer, para el ejercicio de la política llevada al terreno de lo concreto, ¿no? Y creo que eso es que me parecía muy útil pensarlo desde ahí. Y efectivamente, como decía Pan, eh, eh, el, el equipo de comunicación del ministerio que es que, es, que está formado por muchas personas y, y, por ejemplo, que no esté Lidia, o sea, creo que es muy importante también poner en valor muchas de las apuestas que hemos hecho cada una y cada uno de nosotros. Es un equipo eh, que entendéis que se, bueno, que hace su trabajo en un contexto muy difícil, muy complejo. Eh, en el que muchas veces se siente o se piensa que tal vez lo que estamos haciendo puede ser demasiado arriesgado, pero que se hace desde el convencimiento de que lo que estamos haciendo con la comunicación del ministerio es política. Es decir, la primera idea que también quería transmitiros es esa. O sea, la comunicación y el ejercicio de la comunicación es un ejercicio puro de, de ejercicio político. Y con lo que decía Pan, por ejemplo, ahora de por qué los carteles que puede parecer una cosa menor son para nosotras tan importantes, pues tiene precisamente que ver con una cosa que decía ayer, que es eh, la idea de generar imaginarios nuevos que puedan inspirar, no solo desde los liderazgos, sino también desde, por ejemplo, el imaginario estético, a las personas que están haciendo política también desde otros lugares. ¿no? Y creo que también eso es muy importante. O sea, que pensemos que el legado de lo que vamos a ser dentro de diez años son nuestras intervenciones parlamentarias, son nuestras políticas públicas, pero también es lo que hemos sido capaces de comunicar como Ministerio y cómo hemos pensado la comunicación institucional desde ese otro lugar. ¿no? Pero bueno, lo que os decía, la primera pregunta era, eh, ¿puede ser la comunicación institucional feminista? ¿Nos podemos permitir, conociendo los límites de la propia institución, que además todos sabemos que la institución tiene muchos límites, ir más allá de lo que se ha hecho hasta ahora, caminar por esa delgada línea de lo posible y lo que no es posible sin meter la pata? Eso es una reflexión que tenemos, como decía antes, muy presente en el trabajo del Ministerio. Porque, fijaos, ¿qué es para mí pensar si se puede hacer una comunicación institucional feminista? Puede estar la comunicación institucional al servicio de las mujeres. Podemos pensar una comunicación institucional que efectivamente sea útil para las mujeres que necesitan información, que necesitan acompañamiento, que necesitan, por un montón de causas, eh, que las instituciones estén efectivamente... De su, a, a su lado a, con su mano es decir puede, podemos pensar la comunicación como decía desde ahí y creo que eso es algo que inspira mucho eh, bueno pues el día a día de nuestro trabajo y fijaos para mí el punto de partida eh, que tiene que, también que ver con una pregunta que hacía pan antes que tiene que ver también con esa idea de la resignificación o sea de resignificar lo que lo que es la comunicación institucional feminista es la idea de la bueno que esto está como muy presente también en nuestra tradición política que es la idea de la comunicación antagonista eh, eh, a lo largo de la historia de, la, de los estudios de comunicación política hay una, una idea muy presente, sobre todo en la, en la comunicación política más desde la izquierda, que es la idea de eh, construir antagonismos eh, siempre desde una lógica de cuestionar eh, los discursos hegemónicos o de apropiarse de determinados discursos hegemónicos para dar la vuelta. Que eso es algo que precisamente el capitalismo hace de manera constante. O sea, ¿cuántas veces el capitalismo se ha apropiado de discursos? Eh, subalternos para dotarse de una nueva legitimidad e intentar construir una nueva legitimidad desde ese lugar. ¿no? Por ejemplo, por poneros ejemplos en imágenes, que es lo que siempre hago. Eh, ¿Os acordáis de aquel cartel del 15M de Ikea que hablaba del diseño democrático? ¿Os acordáis de aquella campaña de mango de Yes I'm Feminist después de las huelgas feministas? ¿Os acordáis de todas las veces que muchas veces el capitalismo se ha apropiado de discursos eh, disruptivos o subalternos para dotarse de una nueva legitimidad? Pues la idea de la comunicación antagonista tiene también que ver con eso, con la idea de saber jugar en esa doble dirección en la que constantemente nos reapropiamos de discursos hegemónicos también para, eh, bueno, para construir los mensajes políticos que como, que como espacio político queremos construir. Y la comunicación institucional también puede jugar un papel en ese, en ese marco. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotras planteamos desde el Ministerio? Pues, por ejemplo, una idea que tenemos siempre muy presente al pensar la comunicación es todo lo que nos han enseñado las feministas, que desde otros lugares llevan mucho tiempo politizando espacios que hasta ahora no han sido politizados. ¿no? Por ejemplo, apuntaba cuando habláis de esta idea, que lo decía antes PAN, aquel lema de territorio doméstico del 8 de marzo, cuando lo hago la abuela feminista, de politizar las ollas, las calles y los delantales. ¿no? Esa idea de apropiarnos de muchas herramientas para construir esa comunicación feminista que efectivamente haga. Que, eh, bueno que lo ocupemos todo que también lo decía pan antes y que además lo hagamos desde tres principios que son, que son fundamentales que es que además en esa línea que os decía no de lo posible y lo que y dónde está el límite de lo que podemos hacer como instituciones hay un principio fundamental que es el del servicio público hacia las mujeres que por ejemplo cuando pensamos en la comunicación una de las tareas clave que sería como la primera idea que os quería transmitir es precisamente esa tenemos la obligación de que la comunicación institucional esté al servicio de las mujeres, os lo, os lo decía antes. Y PAN, por ejemplo, ponía antes un ejemplo que para nosotras es bastante importante y es. Sabéis que cuando. que esto lo hemos contado mucho, ¿no? Cuando llegó eh, la pandemia y se declaró el estado de alarma, desde el Ministerio hicimos un trabajo muy importante, que fue un plan de contingencia contra la violencia de género, que precisamente buscaba, eh, eh, bueno, pues. Eh, atender a un montón de mujeres víctimas de violencia de género que de pronto se estaban viendo encerradas en sus casas con sus maltratadores. O sea, imaginad, todos los mensajes del Gobierno eh, giraban en torno a la idea del quédate en casa, y nosotras desde el Ministerio teníamos claro que ese quédate en casa para un montón de mujeres era un, era un arma de doble filo, porque precisamente esas mujeres vivían en casa con sus maltratadores. Entonces, lo que empezamos a hacer como Ministerio, además de este plan de contingencia que contenía un montón de medidas, como ella, algunas fundamentales, como la declaración de los servicios de atención a víctimas como servicios esenciales, también fue pensar mucho cómo le decíamos a esas mujeres que ellas sí podían salir y que ellas sí tenían a su disposición un montón de servicios que estábamos diseñando desde el Ministerio para efectivamente que no corrieran ¿no? O, que no, o que no tuvieran que vivir con más riesgo del que, del, del que ya vivían o con más peligro del que ya vivían en sus casas. Y, por ejemplo, hicimos una campaña que fue una de las mejores campañas que yo creo que hemos hecho como Ministerio, que fue una campaña del 016, que sabéis que es el teléfono de atención a víctimas, que decía una cosa tan sencilla como «Estamos contigo, seguimos aquí». Y fijaos, ese «Estamos contigo, seguimos aquí» es comunicación institucional feminista pensada al servicio de las mujeres. Y básicamente lo que planteaba ese, esa campaña y lo que hicimos con, con en ese momento fue eh, habilitar muchos servicios de comunicación para las víctimas eh, que le permitieran contactar con los servicios integrales de atención sin necesidad de llamar por teléfono. Porque claro, las mujeres no podían llamar por teléfono. O sea, las mujeres estaban en sus casas y lo que no podían hacer, entre otras cosas, era precisamente levantar un teléfono o encerrarse en una habitación para llamar por teléfono y por ejemplo una cosa de las que se planteó fue habilitar canales de comunicación como el WhatsApp para que pudieran hacer una comunicación silenciosa o habilitar eh, y dar mucha más eh, difusión a un servicio de atención por ejemplo vía correo electrónico es decir facilitar a las mujeres todos los mecanismos para que efectivamente pudieran eh, pedir ayuda y recurrir a los servicios integrales de atención que además estaban funcionando 24/7 y se habían declarado como os decía antes esenciales y como decía Pam eh, las llamadas y las consultas al 016 se multiplicaron un 400% durante el estado de alarma, eh, fundamentalmente aquellas que tenían que ver con consultas vía eh, WhatsApp o vía eh, correo electrónico. Porque también pensar las tecnologías de la información desde el punto de vista de la comunicación feminista es, es esto, eh, o sea que la comunicación, como os decía antes, y lo decía y lo comentaba antes Jen, son muchos elementos y trabajamos con muchos elementos. Entonces, esa idea del servicio, o sea, de la comunicación al servicio de las mujeres ha estado muy presente en toda la estrategia de comunicación del Ministerio. Otro ejemplo podría ser el punto violeta, que también lo hicimos recientemente antes de verano cuando hubo un incremento de los asignatos machistas. Supongo que visteis la campaña, que era una campaña que básicamente permite que establecimientos y lugares eh, no institucionales, como comercios, tiendas de ropa, aso asociaciones, eh, sedes de partidos, etc. Se puedan convertir en puntos violeta a los que las mujeres puedan acudir si necesitan ayuda. Aunque simplemente lo que les digan allí es que pueden llamar a un teléfono o que el Servicio Municipal de Atención a Víctimas está en esta dirección o en este otro lugar. Pero, por ejemplo, también es una idea de poner la comunicación al servicio de las mujeres para que efectivamente las mujeres nunca tengan la sensación de que están solas. Y es poner ¿no? todo el pensamiento. Eh, creativo y comunicativo de la institución al servicio de las mujeres desde ese punto de vista. Y bueno, como estos ejemplos podríamos poner otros, pero bueno, yo creo que estos dos son como los más, los más claros por lo que os decía de, de la urgencia y cuando uno tiene que pensar desde un lugar que nos espera. Porque, por ejemplo, una cosa que siempre contamos nosotras es que nosotras llegamos al ministerio con grandes planes eh, y de pronto a los 15 días de estar en el gobierno llegó una pandemia y todo lo que tenías planificado no se te da la vuelta y efectivamente tienes que volcarte en garantizar que eh, a, la, a una situación de riesgo como la que ya se vivía por la situación sociosanitaria no se sumara una nueva, no, no se incrementara lo que nosotros llamábamos la pandemia dentro de la pandemia que era precisamente esta idea de la situación de las, de las mujeres. Entonces esta es como la premisa fundamental no de nuestro trabajo o sea siempre hacemos la comunicación del ministerio teniendo claro que es un servicio público, que es útil y que si funciona bien tiene mucha potencia porque efectivamente puede conseguir que ninguna mujer que lo necesite se sienta se sienta sola. La segunda premisa con la que trabajamos, que también la decía antes Pan y lo comentaba antes Jen, y que también tiene que ver con esta idea que me ha gustado mucho lo que decía ella, y por eso hablaba al principio de la comunicación antagonista, de las grandes damnificadas. Nosotras comunicamos para todas las mujeres, desde todas las mujeres y para todas las mujeres, porque, como siempre dice la ministra, si no llegamos todas, no llega ninguna. Y esa idea de que comunicamos para todas las mujeres y desde todas las mujeres tiene fundamentalmente dos, dos imágenes. La primera imagen, ocupar todos los espacios mediáticos que se puedan ocupar y estar allí donde están las mujeres. Y si las mujeres ven, sálvame. Hay que ir a sálvame. Y si las mujeres leen Vanity, hay que estar en Vanity. Y si las mujeres leen revistas del corazón o leen X revistas o ven determinadas series en telenovelas turcas, que por ejemplo es un espacio donde también estamos, hay que estar ahí donde están las mujeres. Y que esto, que es algo que muchas veces es muy polémico y a mí me pasa por ejemplo mucho, ¿no? Que compañeros que hacen también comunicación política me digan, es que claro, es que hay que ver porque es que esos espacios. O sea, yo creo que que hay que dejar un poco el esnovismo de pensar que hay sitios en los que no tienen como la calidad suficiente para hacer intervención política e intervención pública. Y es desde esa idea de estar ahí donde están las mujeres, que además, por ejemplo, también Lidia es una gran eh, agente de que esto sea así, porque es una pelea constante de ella, es la que explica, por ejemplo, que nosotras estuviéramos eh, en Vanity, como decía antes Pan, que estuviéramos en Sálvame, por ejemplo, otro dato que también decía Pan, el incremento de llamadas al 0,16%, tras la intervención de la ministra en el programa de Salvene a raíz del, del docuserio de Rozuito, también fue un incremento de los mayores que ha vivido el 016 en los últimos, eh, de, bueno, desde que existe el servicio, que existe desde, desde 2003. Es decir, que, que además tenemos datos que evidencian que hay que estar allí donde están las mujeres y que no, hay que no hay que tener ningún miedo a estar allí donde están las mujeres, aunque sabemos que muchas veces, aunque lo hagamos, puede haber polémica o puede haber... O sea, que también nosotras trabajamos mucho desde una idea que es... Y esto a lo mejor es un poco peligroso decirlo, pero como estamos tan convencidos de lo que hacemos, como creemos tanto en la necesidad de articular una política pública que sea útil para las tías, que sea útil para las personas LGTBI, que sea útil para todas las víctimas de violencia de género, que sea útil para todas las mujeres que necesitan que estemos a su lado, muchas veces no tenemos miedo. Y hacemos cosas que sabemos que son, como os decía antes, arriesgadas y que pueden polemizar y que nos pueden decir por qué, no sé qué. O podemos tener otro nuevo trending topic de Irene Montero de Emisión o podemos tener todo eso. Pero comunicar desde ahí, comunicar sin miedo, también es hacer una comunicación feminista, desde mi punto de vista. ¿eh? Porque creo que también las feministas nos han enseñado que efectivamente... O perdemos muchos de los miedos que el patriarcado nos impone en el sentido de la exposición pública la comunicación, o efectivamente nos estarán ganando la batalla. ¿no? Y también desde ahí pensamos mucho. Pero como os decía antes, a todas las mujeres desde la lógica de estar allí donde están las mujeres, sin ningún miedo a meter publicidad institucional, como os decía antes, en las telenovelas turcas, que lo hacemos, y además es algo fundamental hacerlo, o en, o en revistas del corazón, o donde podamos hacer entrevistas. Y luego la idea de desde todas las mujeres, que es lo que decía justo ahora. PAM, intentar que nuestra comunicación, que lo que, que nosotras proyectamos, efectivamente represente lo que somos como mujeres en nuestro país y más allá de nuestro país, en la lógica más del feminismo de la cuarta ola. Y hemos hecho carteles del 25 de noviembre que nos han acusado de que eran. Eh, ¿Qué nos dijeron? De Betty. Que era una mujer trans. Que era una mujer trans. Bueno, como si eso pudiera ser una acusación, claro. Sí, sí. Nos han dicho que… Eh, pues si no conocéis el cartel es una ilustración, quiero decir, que no es una persona de verdad, para que entendamos también la narrativa de odio que hay detrás de esto. O sea, que hemos hecho una comunicación y hacemos una comunicación, por ejemplo, una cosa que nos pasa mucho también, para poner los ejemplos que, que sean útiles. Nosotros trabajamos mucho con agencias de publicidad. No sabéis la tabarra que les damos para que efectivamente las mujeres que aparezcan en los anuncios sean mujeres… Gordas, mayores, con arrugas, reales, normales, feas. feas. Que los hombres que aparezcan en los anuncios, que también aparecen algunos, efectivamente sean también normales. Porque en general, cuando uno piensa la comunicación, por ejemplo, en términos de imagen, tiende a, ¿no? a arquetipos... Bueno, pues ¿cómo es la publicidad en general? Pues, por ejemplo, una, una gran parte de nuestro trabajo precisamente tiene que ver con que las imágenes que nosotros mostramos y e imágenes entendedme, no solo en términos de imagen gráfica sino también de imagen en términos simbólicos y de representación y de imaginario efectivamente representen a todas las mujeres y todas las mujeres se sientan interpeladas por esa por esa comunicación y como os decía muchas veces eh, bueno pues nos pues se polemiza porque muchas veces hay carteles en los que sacamos a una mujer trans, como decía Pans, y hay gente a la que no le parece bien, hay carteles en las y no solo carteles, si hay actos en los que están determinadas personas que también tienen que visibilizarse y hay gente a la que no le parece bien, pero bueno que eso está como muy, como muy presente. Eh, y por ejemplo otra cosa, eh, mostrar cosas que antes no se había mostrado la comunicación institucional. Por ejemplo, nosotras hemos hecho la primera campaña de un gobierno de España donde se ven formas de violencia machista que no se habían visto hasta ese momento. Por ejemplo, acoso en el metro, violencia económica, violencia institucional, violencia digital. O también en positivo, estamos haciendo campañas de corresponsabilidad, donde, se ven, donde queremos que se vean cosas que no se hayan visto hasta ahora en la comunicación institucional. Y, como os decía, desde esa lógica de, de todas las mujeres. Y además una lógica de todas las mujeres que tiene mucho que ver, y voy terminando, con el feminismo de la cuarta ola que era un poco también lo que quería transmitiros. Sabéis que nosotras estamos desde el Ministerio insistiendo mucho en esa idea de que se está construyendo una nueva generación de derechos feministas en nuestro país, que es coherente y heredera de ese feminismo de la cuarta ola, que estamos haciendo un feminismo de la cuarta ola en clave institucional y que tiene que ver con consolidar una nueva generación de derechos, que los derechos en nuestro país para las mujeres llevan desde hace diez años. Prácticamente congelados y que estamos dando un salto adelante. Que la ley de libertad sexual es un salto adelante y, es una nueva generación, y forma parte de esa nueva generación de derechos feministas. Que avanzar en los derechos de aborto y ir más allá de lo que fue la 2-2010, que es la ley de aborto actual, es un salto adelante. Que hablar de educación sexual de verdad y no como un eslogan es un salto adelante. Por ejemplo, educación sexual, otro gran tema sobre el que podríamos hablar porque es un tema que también genera mucha polémica cuando hablamos de educación sexual en la comunicación institucional. Es decir, que estamos construyendo esa nueva generación de derechos feministas y que estamos efectivamente poniendo al servicio de esa nueva generación de derechos feministas la comunicación institucional, en la lógica de la cuarta ola, que es una lógica internacional, es decir, que tiene todo el tiempo una alianza permanente y una mirada permanente con otros feminismos que se hacen en otros lugares del mundo. Y, por ejemplo, para nosotras, si lo sabéis, el feminismo latinoamericano es como la gran referencia y estamos permanentemente haciendo guiño hacia allá, una comunicación interseccional que, como os decía antes, muestra a todas las mujeres, no solamente a un tipo de mujer blanca, heteronormativa y liberal, sino que efectivamente construye un nuevo, un nuevo nosotras desde otro lugar en el que todos, con el que todos nos sentamos interpeladas y que lo hace además desde un feminismo popular. Que también es muy importante, desde un feminismo popular de piel, de gente que tiene los pies en la tierra en el sentido más de clase, de mujeres que están en los barrios trabajando para sacar adelante a sus familias, de las empleadas de hogar que están peleando como nunca para que sus derechos se vean reconocidos, y de todas aquellas mujeres que siempre han estado en los márgenes, de lo que ha sido la política institucional feminista en nuestro país. Y la comunicación institucional feminista que estamos haciendo, precisamente lo que quiere es ponerlas en el centro de nuestra comunicación. Y eso es un poco lo que quería contaros. Te voy a hacer un par de preguntas, Joana, porque hay una cosa que yo creo que es eh, importante decir, que uno de los grandes debates que ha tenido Podemos, y vais a decir, ¿cómo es posible que esto haya sido un debate en Podemos? Pues lo ha sido por todo lo que representaba. Era el siguiente. Eh, ¿Pueden ser las camisetas feministas que vendían en Zara, Mango, HM, etcétera, etcétera? Eh, Herramientas del feminismo. Y este debate ha sido un debate porque en realidad de lo que se hablaba era si cuáles eran los márgenes del feminismo. no ¿Se puede ser liberal y feminista? ¿Se puede ser de derechas y feminista? ¿Diez Ayuso es feminista? O sea, todo este debate ha sido un debate importantísimo en nuestra organización. Y yo te lo quería plantear porque creo que. Y por eso para mí es tan importante que estés participando de esta universidad y te lo agradezco un montón, porque creo que pensar si lo que habitualmente se ha considerado como femenino. Es feminista o hacer cosas desde lo femenino, o de lo que alguna gente que es lo, piensa que es lo femenino desde ahí se puede hacer feminismo, eh, me parece que es una reflexión muy importante en los tiempos que corren. Por todo lo que han dicho las compañeras y, desde luego, eh, por todo tu trabajo, eh, que des, es historia viva también del feminismo de este país. Y creo que es importante reconocerlo. Entonces, eh, como sé que vas a hablar de esto, yo te plantearía al menos dos cuestiones en este sentido. Eh, ¿Qué sentimos las mujeres cuando hacemos medios de comunicación en lugares que no son feministas? ¿Cómo se hace feminismo en un lugar que es abiertamente no feminista? Y cuando tú crees que lo que estás haciendo, eh, bueno, eres la peor persona para hacerlo. ¿Qué pasa con el síndrome de la impostora? Que es algo que hemos vivido muchas de las que estamos aquí, que lo vivimos a diario. Y, en segundo lugar, ¿cómo tratar esos temas de los que habitualmente habla el feminismo desde otro lugar? Por ejemplo, ¿cómo hablar de la violencia machista en un lugar en el que... Incluso la gente que está alrededor ya ni siquiera sabe muy bien cómo hablar de violencia machista o ni siquiera le parece el tema más importante, aunque acaba de ser asesinada una mujer. ¿Cómo se habla de esos temas desde aquellos lugares que no son los lugares que a veces, eh, pues de una manera heterodoxa y para mí muy poco acertada, la izquierda considera que no son los lugares desde los que hay que hacer feminismo? Bueno, muchas gracias, Pam. Eh, primero me gustaría poder reconocer el lugar en el que estoy en estos momentos que es la sala Pedro Cerolo. Eh, conocí a Pedro Cerolo, lo adoré, un hombre feminista, un hombre que verdaderamente tuvo una capacidad transformadora y que verdaderamente fue un gran defensor por los derechos LGTBI. Para mí es un orgullo estar en esta sala. También lo es eh, estar en esta compañía. Os admiro mucho, queridas. Eh, habéis conseguido desde la cuarta ola que el feminismo gane la batalla de la opinión pública. Nos ha costado mucho. Eh, ha sido un, un camino lleno de piedras y también muy solitario. Un camino en el cual yo me he encontrado muchas veces siendo la única mujer sola en un consejo de administración o editorial de grandes cabeceras de periódicos generalistas y que los hombres que tenía a mi alrededor Hablaran de putas, no de mujeres en situación de prostitución, sino de putas que querían comprar y que al dinero se refirieran como boniatos. He conseguido 5.000 boniatos. Verdaderamente, eh, bueno, ahí hemos vivido soledad y también un, se ha colado dentro de nosotras una, una lesividad, ¿no? algo muy lesivo porque nos confrontaban eh, como objetos y no como sujetos. También me gusta mucho estar en Rivas Vacía Madrid. Vacía Madrid es un nombre lleno de utopía. Eh, para el feminismo liberal debe ser terrible vaciar Madrid, ¿verdad? Me parece precioso el nombre. Bueno, os voy a contar un poquito de prehistoria, eh, porque ya me toca. Y porque hace 30 años, justo ahora... Eh, tuve la oportunidad de crear una revista para mujeres llamada Woman. Cuando firmé el contrato, el gerente me dijo, estamos muy contentos porque por fin no haremos una revista de chuminos, sino de categoría. Estábamos en grupo Z, ellos editaban Interview y Penthouse, eh, creían que habían dado con una chica, que era yo de 25 años, que sería dócil, se equivocaban porque gracias a... A, la, a las luces y también gracias a mi extracción humilde en una casa donde se tocaba el piano, se leía y a mi abuela le encantaba coser y cuando me probaba un abrigo me pedía que me diera la vuelta, porque desde esa humildad y de esa extracción popular no queríamos quedar fuera de la belleza y de la hermosura y, de, y del juego estético que significaba también el autoconocimiento a través eh, de la moda y de la estética. Por tanto, cuando hace 30 años me propusieron hacer una revista llamada Woman, pensé que era una gran oportunidad para poder politizar una información que ya necesitaban las mujeres de mi generación, mujeres que habíamos visto, eh, eh, mi anterior trabajo había sido en el Colegio de Abogados, y junto a la Comisión de Mujeres Abogadas fui testigo de cómo empezaban a tipificar la violencia machista. Eh, yo viví esa época en la que una paliza mmm, a muerte para una mujer era considerada una falta y creo que no sé si eran pff, eh, 500 pesetas de entonces lo que se saldaba para eh, quedarse absolutamente impune eh, en esa dinámica. Es decir que cuando yo salto a la revista Woman tengo a la comisión de mujeres abogadas y feministas muy cerca, mis primeras guías que me empujan a que verdaderamente podamos empezar a deconstruir eh una feminidad caduca que no nos importaba. ¿Por qué? Porque nuestra generación ya fue educada por unas madres que nos decían, no, 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 no hagas tareas del hogar, estudia, estudia, estudia. Y teníamos bulo, no teníamos que planchar ni lavar, porque ellas querían que nosotras pudiéramos volar, que pudiéramos eh, ir a la universidad, que pudiéramos eh, trabajar y, y, y desde muy jóvenes y sobre todo ser autónomas. Cuando entré en Woman, me enseñaron el despacho del jefe, que era Antonio Asensio, el gran presidente del grupo Z. En su baño había un jacuzzi y grifos de oro. Ya vi, ya supe que aquello sería un desafío, si pensé dónde me meto, eh, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces. Desde Woman empezamos el, uno de los primeros titulares en el año 92. El primero, yo creo, eh, se dedicaba, eh, estaba dedicado a la masturbación femenina y al placer. Eh, por otro lado, pues hicimos campañas contra la violencia machista y mandamos a un periodista al Amazonas porque estaban matando a mujeres de eh, la etnia Yanomami en la cuenca del Amazonas. Eh, el periodista se perdió. Yo hablé con mi jefe y les dije, necesitamos un helicóptero que sobrevuele la zona. Respuesta, pero ¿quién coño os manda a vosotras enviar a un periodista al Amazonas haciendo una revista de tías de cremas y de potingues? No, no. Nuestra revista no es de cremas. Es las cremas te ayudan a pagar, te ayudan a ingresar muchísimo, muchísimo dinero, por el cual a mí me mantienes. y no, evidentemente no me mantendrías. Pero es que nosotras queremos, estamos trabajando en la lucha contra el SIDA con Susan Barch una trans que ella se hacía llamar drag queen y que hizo un activismo brutal a, 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 para poder concienciar acerca de, de, del SIDA, de la investigación y sobre todo también de, digamos, de, del poco prestigio social que en aquellos tiempos veíamos y era un gran estigma. En la revista teníamos política. Cuando entrevistamos a Johnny Dígoras que por cierto acabó cantando una nana en la entrevista, nuestros jefes nos dijeron, "Esta entrevista tiene que ir a interview, a las mujeres no les interesa." Y le dije, "Pues mira, tenemos bastantes lectoras vascas a las que les interesa mucho conocer otra dimensión de este personaje." Y lo mismo con hombres y mujeres políticos. A Carmen Albor, por ejemplo, la tuvimos en la portada de Marie Claire. En Maricler viajamos con Zapatero al, aniversario, al 70 aniversario de Naciones Unidas y él en, en la sala de la asamblea me confesó que era feminista y rojo. Esa frase salió en la entrevista de Maricler, pero es que al día siguiente el periódico ABC en portada publicaba Zapatero declara a Maricler que es feminista y rojo. La noticia era que eso fuera Marie Claire, como hace apenas un año, pues Irene Montero, que yo la había entrevistado para la vanguardia en dos ocasiones para el magazine de la vanguardia y no se había ah, montado sin y pasó sin Pena ni Gloria, me lo piden para Vanity Fair, que tiene unas connotaciones relacionadas, digamos, bueno, con el glamour, pero también con Joan Didion, que escribió en Vanity Fair, o como Truman Capote, o como... Sí. Oscar White trabajó en una revista femenina, Mayarmé también, Susan Sontag. ¿Y por qué ese San Benito de.? Sí, bueno, recuerdo la primera columna que hice en La Vanguardia y alguien dijo: Sí, mira, esta estilista de Marie Claire. Yo a mi lado he tenido a compañeros que han trabajado en el área de deporte, siempre generalmente mucho más masculina, y que han llegado a dirigir medios generalistas. El haber sido periodistas especializados en deporte. En ningún momento fue un estereotipo ni fue un, un estigma para, para ellos. En cambio, todo lo que tenía que ver, o todo lo que, bueno, ya cada vez menos afortunadamente y gracias al trabajo brutal que, que, que lleváis a cabo, ¿no? Pero todo aquello que tiene que ver con lo, con lo femenino es eh, denostado, empequeñecido. Interview era una buena revista, da igual que llevara cuatro tetas, hay grandes entrevistas y lo mismo que la las entrevistas de Penthouse. ¿Y por qué no en Vogue? ¿O por qué no en ese Moda? Que ahora mismo, por cierto, acaba de ser eh, acusado por unas mujeres empoderadas, bastante cuñadas, eh, que consideran que Moda y Feminismo no pueden ir a la par. Pero pff, despierten, señoras, eh, la moda es un canal político. El feminismo absorbe tendencias, como tú dices, a Mango, camisetas feministas, porque eso parece que es una tendencia. Hombre, para nosotras, evidentemente, que no es una tendencia. Es un discurso interiorizado que nos ha construido y que también ha construido nuestra relación con el mundo y con, y con las otras. ¿Y si es al revés? ¿Y si nosotras también...? Absorbemos canales estratégicos creados por el capitalismo para poder vehicular nuestros mensajes. Eso es lo que hemos intentado hacer en las revistas, es lo que también intentó hacer la pasionaria que tuvo su boletín de mujeres antifascistas españolas cuando las exiliadas leían Marie Claire Francia, por cierto, fundado por Marcel Auclair, traductora de Lorca al francés una mujer la primera directora que dijo mujeres hablad hablad vosotras expresaros si vosotras no lo hacéis nadie lo hará por vosotras y desde el aborto clandestino por el cual morían muchísimas mujeres hasta el divorcio hasta algo tan fundamental como la higiene para nuestra eh, digamos salud y la de nuestros hijos fueron fundamentos importantísimos que, que, que llevaron a cabo estas cabeceras que luego han sido, eh, bueno, pues también tan, tan sectoriales, porque es que es como que las cosas de mujeres son sectoriales, son periféricas, eh, y, y, y en cambio lo generalista es lo de todos, es decir, lo, lo que hacen los periódicos es lo de todos y lo que hacen las, las cabeceras de mujeres, pues es una anécdota. También viví la época en que los periódicos y eh, los periódicos generalistas pedían feminiz ser feminizados. Eso lo decían los hombres que los, que los regentaban. Tenemos que feminizar y tenemos que arrevistar el periódico. Estupendo. Dábamos nombres de mujeres para que pudieran hacer artículos y columnistas. Eh, en la radio lo mismo, en los espacios de tertulia. Eh, nos intentábamos, porque esta era una de las grandes funciones, por ejemplo, de Marie Claire, el visibilizar, el promocionar a mujeres. Pero ahí me encontraba con lo que tú, Pam, me decías hace poco, el síndrome del impostor. Solo las cuñadas querían una columna, las otras se sentían impostoras. Y a día de hoy, Julia Otero aún me dice: No sabes a cuántas mujeres a fulanita o a menganita he invitado para formar parte de la tertulia y me han dicho que no se ven capaces que se sienten inhibidas que se sienten inseguras ¿por qué? porque cuando vamos a un debate o cuando íbamos a un debate intentaban noquearnos con o bien con condescendencia o bien pues que hoy no te pongas nerviosa cálmate recuerdo un 59 segundos el primero y el último al que fui eh, Carlos Carnicero, Pedro J., Pedro J., por cierto, me hizo una oferta para irme al mundo, le dije que no, porque el día antes me cuestionó la discriminación positiva, cuando le dije que no, me dijo, bueno, lo entiendo, eres madre soltera, Dios. mi hija tiene padre, aunque la, la haya, mi hija mayor, aunque la haya criado yo, pero eres madre soltera. Dios. Bueno, pues el debate con Carnicero Pedro J. Yo tenía la respuesta a lo que estaba, eh, digamos, eh, poniendo en duda Pedro J., que era que, la época de Zapatero, que, ojo, en lugar de talante podría tener talento. Yo tenía la respuesta. Es la misma raíz etimológica, talante y talento. Pero en aquel momento me inhibí, preferí que llegara mi turno y ahí decirlo, no entrar en el cuerpo a cuerpo. ¿Por qué? Porque estaba verdaderamente ya noqueada, solo ya por la posición en la mesa en la que me habían colocado, enfrente de la línea de fuego, con un olor de testosterona. La bestia que no se podía respirar de ese sudor horrible de la rabia y la ira. Mm. Terrible. Bueno, el caso es que sí, que me he tenido que tragar muy, muchos de estos sapos. Hoy afortunadamente tengo bueno, la libertad de, pues, de ser articulista, de escribir en un periódico. Me he descargado de los consejos editoriales donde hablaban de boniatos, donde hablaban eh, siempre de manera muy lesiva sobre las mujeres y eh, me preocupa sobre todo... Eh, aparte, tres minutos. aparte de la información que cada vez hoy en los periódicos tenemos especialistas en información de género, eh, se han mejorado los, los libros de estilo, aún no del todo, pero por ejemplo, el tratamiento de la, de la violencia machista, que es un tema que vengo siguiendo desde, desde que se tipifica. ¿Qué ocurre? ¿Por qué esa fatiga de la compasión? ¿Por qué? no aparecen en portada las revistas sobre las noticias sobre asesinatos a mujeres porque ya estamos cansados esa fatiga de la compasión a la que se refería Kapuczynski. Ah, porque ya otra vez eh, oye y, y cuando hay un atentado terrorista no lo pones en portada pero ¿Por qué ahora nadie ha hecho un seguimiento profundo de que el Parlamento Europeo haya dictaminado que la violencia de género será eurodelito y que estará, eh, digamos, tipificado en la misma línea que el terrorismo o que la corrupción? ¿Por qué al, al, algunas mujeres de, siguen cerrando la posibilidad de que seamos múltiples, de que seamos diversas? heterogéneas, porque no hay una manera de sentirse mujer ni de sentirse hombre, hay miles, son múltiples. Y por lo tanto, esas dobles categorías siguen teniendo que ver con lo velado y lo vedado que ha querido ser y sobre todo despreciado el ámbito de lo femenino. No sé, me gustaría quizá terminar... Eh, recordando una iniciativa que pusimos en marcha en, eh, en Marie Claire, con Ana Caballé, en la Universidad de Barcelona, eh, fue un premio llamado Contradicción y a él podían participar todas las mujeres de España y que escribieran en, en castellano y pedíamos que nos mandaran páginas de sus diarios, eh, escritura personal, lo que ahora está tan en boga de la, la autoficción o la, o la biografía. Solo os diré que Ana Caballé se hizo feminista a partir de lo que leyó, de la lectura que recibió y que recibimos en ese concurso. La necesidad de salir del armario desde los abusos sexuales sufridos en la familia miles, tropecientos, una realidad aún muy velada y muy escondida, hasta la, hasta la violencia que habían recibido por parte de sus parejas, que precisamente una mujer que, de origen búlgaro que escribió sobre su vivencia de violencia machista ganó el primer premio en un español de frontera. Intentábamos que, que verdaderamente ahí estuvieran, pues desde Carmen Martín Gaite hasta Salvador Pániker, gente que la pudiera... Luego transmitir esta experiencia en primera persona a partir de estos testimonios de 15.000 mujeres que hoy están depositados en la Unidad de Estudios Biográficos de la Universidad de Barcelona. Ahí tenemos las relaciones de las mujeres con las madres, tenemos las, relaciones de las historias de las relaciones de las mujeres con nuestros cuerpos y sobre todo con nuestra posición en el mundo. Estos canales evidentemente han sido los hemos querido hacer canales políticos y esa es hoy nuestra fuerza. Ese, ese es también hoy nuestro aliento y una pequeñita, y perdonadme por esta pequeñita memoria eh, que os he querido dejar para que recordemos también que somos cadenas y cadenas de mujeres y sobre todo algo fundamental, si no llegamos todas, no ha llegado ninguna. Si tú has llegado a la meta, pero hay muchas en la cola, mira hacia atrás. No puedes ser liberal, querida y feminista, si muchas están atrás y tú sigues caleando tu propio triunfo. Eh, no sé si eh, hay tarjetas para que alguien pueda escribir preguntas, si me las podéis ir pasando y hacemos una última ronda con ellas. Pensaba ahora, mientras me dan esto, eh, Joana, que eh, tú decías que una de las cosas que, que más, eh, que había sido como de los primeros titulares de Woman, había sido sobre el orgasmo femenino. Sí, la masturbación. La masturbación. Y pensaba, ¿cómo eso fue la tumba de Viviana Ido. O sea, sí. Nuria Varela cuenta en el libro de Cansadas cómo, cuando hicieron el mapa del clítoris y, y se decidieron a hablar definitivamente de, de la masturbación y de cómo funcionaba el clítoris, eso fue sencillamente demasiado para la sociedad española, ¿no? sí, Y mira, qué distancia tan grande hay en lo que se podía hacer en Woman y lo que podía hacer en el Ministerio de Igualdad, claro, como claro. para pensar que Woman no era un sitio para hacer política también, ¿no? Claro, claro, claro. También eran islas de libertad. Yo rechacé trabajos en periódicos porque pues eso me discutían la discriminación positiva y en cambio, pues en las revistas, aunque estuviéramos en un segundo plano, teníamos esa libertad. Bueno, a veces los jefes pues eso nos decían, "No me toques los cojones." Y les decíamos, no te preocupes, que es lo último que haríamos en la vida ni con un palo. Ya está. Voy a, voy a ir preguntando. Eh, creo que la primera es para Clara. Eh, bueno, también para mí entiendo, pero para Clara. ¿Creéis que las políticas y propuestas y trabajo en el Ministerio de Igualdad están llegando a todas las mujeres a todos los hogares? Eh, ¿Y qué estrategias se pueden hacer para mejorar el marketing político? Entiendo que para que esas propuestas sí. lleguen a, a más mujeres. eso sería una primera pregunta. Voy a ir dos más y si Bien. os parece hacemos una ronda final de intervenciones. Eh, preguntan también eh, cómo pueden eh, debatirse las estrategias de comunicación de, de, de deslegitimización del feminismo. Por ejemplo, Vox. Entiendo que, que eso tiene que ver con... Bueno, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué comunicación feminista frente a la extrema derecha? Que es un debate que no ha salido, pero desde luego es un debate que estamos teniendo mucho las feministas últimamente. Eh, preguntan también eh, si pensamos que las cuotas obligatorias en todos los espacios beneficiarían al movimiento feminista y a la lucha por la igualdad. Eh, y también... Eh, ¿Las cuotas has dicho? Las cuotas, sí, las cuotas ayudan a la lucha por la igualdad. Y también para Joana... Cómo se ha reflejado la interseccionalidad eh, en las revistas, ¿no? Entiendo que. Sí. o cómo se ha introducido la interseccionalidad en las revistas. No sé si queda alguna más, ¿vale? Gracias. Y la primera, eh, es diferente comunicar servicios que comunicar en clave batalla de relato. Eh, los, las estamos ganando, las batallas. Eh, y, por ejemplo, eh, no se ha comunicado mucho sobre la inclusión de la violencia de género en el listado de. en el listado de. Eurocrimen, ah, lo del eurodelito. Eh, sabemos comunicar nuestras victorias, otro claro. gran temazo. Así que si queréis os doy la palabra, Jen, Clara, Joana, vale. y cerramos. Sí. Sí. Um, empiezo por la ultraderecha, porque en el Parlamento de Cataluña hemos hecho un grupo de trabajo porque... Um, ha entrado por primera vez 11 diputados y diputadas de, de Vox. Y nosotros teníamos 36 de Ciudadanos, que eran más o menos lo mismo, pero un poco más acomplejados. Con lo cual, muchos de los debates que en Cataluña hace 10 años que están superadísimos eh, vuelven a ponerse sobre la mesa. Y creo que ese es un debate que todavía no hemos desencallado. Y probablemente tiene mucho que ver con si sabemos explicar también nuestras victorias, y si tenemos esa capacidad de ganar el relato y de hacer esta, de ponernos a la misma altura. Por ejemplo, eh, por primera vez en muchísimo tiempo en el Parlament de Cataluña se cuestiona si la violencia eh, tiene género. Uf. Eso era algo que hacía <coughs> décadas que en Cataluña no se debatía. Eh, tampoco se debatía sobre si el derecho si el aborto era un derecho o no nosotros la pasada legislatura eh, reformamos a petición de los comunes la, la ley de violencia machista, introdujimos la violencia política, la violencia digital, la violencia institucional, la violencia vicaria, la violencia económica. Estábamos en un punto eh, eh, también siendo muy conscientes de que entraría que viene el lobo, con lo cual había que hacer esa reforma sí o sí antes de que acabara la legislatura. Nos pusimos de acuerdo para dejar en la ley una cosa que se estaba llevando a cabo desde la red de, de atención a la violencia machista, que era eh, considerar una cosa tan absurda como que la violencia que sufre, sufren las mujeres trans es también violencia machista. Debatimos ampliamente sobre si había que ampliar el sujeto de esa ley y hablar quizá de violencia patriarcal. Eh, los eurocrímenes se han hecho con esa óptica más amplia que, que la violencia machista o de género, que es lo que entendemos aquí. Y nosotros teníamos el debate en esos términos, no en el punto número dos de la ley, que es el sujeto político de esa ley. Habíamos introducido... Con un, con un texto que los únicos que no compraron fueron PP y PSC se abstuvo, que es decir que es, era una ley que afectaba a niñas, adolescentes y mujeres eh, y por tanto también a mujeres trans. Era un texto que podía firmar todo el mundo, generó un gran consenso. Los términos en los que hablábamos del derecho al aborto es... La objeción de conciencia, eh, antes ha habido la, la mesa de derechos sexuales y reproductivos, la objeción de conciencia, cómo choca con otro derecho fundamental que es el derecho al aborto, cómo se hacen las violencias institucionales, ahí, perdón, la objeción de conciencia institucional para no garantizar una, ¿no? una, una ley y no desplegar una, una ley que tiene una década, cómo conseguimos hablar de educación sexual y afectiva en, en los colegios, desde... ...desde barbulitos, etcétera, etcétera... ...ese era el debate que se tenía... ...en el Parlamento de Cataluña... ...la pasada legislatura... ...seis meses más tarde... ...estamos hablando de si... ...la violencia tiene género... ...y si somos asesinas de embriones... ...ese es el debate que hay ahora mismo... ...en el Parlamento... ...hay un gran debate... ...en el grupo de trabajo antifascista... ...que tenemos en el Parlamento de Cataluña... ...sobre si hay que responder o no a Vox... Porque si yo estoy dedicando todos mis esfuerzos para garantizar que en el Pirineo y en Lleida se puede abortar desde la sanidad pública o no, si yo entro, así somos asesinas de embriones o no, y si yo en vez de defender que la violencia machista se entienda como una violencia estructural e interseccional y que va más allá de una violencia explícita en el ámbito privado y doméstico, me paro a, a debatir sobre si se llama intrafamiliar o si tiene género o no, yo creo que habremos perdido una batalla y que no estamos en disposición, con la urgencia que hay, de poder retroceder dos décadas en nuestros debates parlamentarios. Así que ese es uno de los grandes retos que tenemos. Y yo ya estoy pensando en un libro, que es mi manera de combatir ciertas cosas, porque con tres minutos desde la tribuna del Parlamento pues es muy difícil, sobre todo cuando el debate se hace en términos demagógicos y tramposos. ¿no? Pero creo que es un tema que recae sobre todo en las feministas y que creo que es injusto, porque nosotras no tenemos por qué contestar más y mejor a Vox, sino que va de cómo blindamos ciertos debates de derechos fundamentales, de derechos humanos, que afectan sobre todo a, a colectivos eh, precarizados, empobrecidos, en los márgenes, como pueden ser el de las mujeres, de los pobres, las racializadas, LGTBI. No tiene ningún sentido que entremos a debatir en estos términos y creo que es... el momento ¿no? de pasar a la acción y, y tejer estas alianzas, que el grupo de trabajo que tenemos en el Parlamento se replique en todos los parlamentos posibles y que se tenga una, una manera de, de enfrentar estos debates de manera conjunta y global, que vaya más allá de si las feministas tenemos que ser las que hacen mayores tascas a Vox. Vale. Sí, no, con esto de la extrema derecha totalmente totalmente de acuerdo con lo que ha comentado Jen. Eh, yo sumaría también por, por ampliar ¿no? otro elemento más. Eh, creo que también hay que, que nombrar de alguna forma, y nosotros lo estamos haciendo cuando hablamos de violencia política contra las mujeres, que el acoso que se está ejerciendo, eh, por ejemplo, con el Ministerio, con muchas de, nostre, ¿no? con muchas de nosotras compañeras... Del equipo y no solo con nosotras, sino con muchas otras mujeres que están ...que están en política, es una forma de violencia política contra las mujeres y es una forma de violencia de género. O sea, quiero decir que creo que hay, como dices, Jen, que, 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 que tener estrategias que no hagan que el centro del debate parlamentario, por ejemplo, sea la respuesta a Vox sino todo lo contrario y creo que también por otra parte hay que señalar que eso se llama violencia política contra las mujeres es una forma de violencia de género y eso hay que decirlo porque porque bueno al final se trata de acabar o sea de, de no eso que dice siempre también la ministra no de discursos que eh, lo que buscan es eh, que te rindas, que lo dejes, que no merezca la pena. Que son discursos que, son, o sea, que lo que buscan es disciplinarte como mujer. Y creo que eso también hay que, hay que decirlo y hay que nombrarlo porque en España estamos menos familiarizados que en Latinoamérica, por ejemplo, con esta idea. Y que hay que señalarlo. Eh, segunda idea, con lo de si estamos llegando a todas las mujeres... <coughs> En general, fijaos, nosotras eh, marcamos o sea, siempre planteamos en el Ministerio eh, o nos llama la atención, y esto es una cosa que también puede comentar Pan que muchas veces los, los temas que marcamos marcan agendas, es decir, que conseguimos que, por ejemplo, se esté hablando de aborto gracias a que hemos impulsado la reforma de la 2/2003, se consigue que hablemos, por ejemplo, de otras formas de violencia, como la violencia sexual por la ley de libertad sexual. Es decir, que sí que tenemos capacidad de marcar agenda, pero efectivamente uno, una línea siempre en el horizonte a la hora de pensar el trabajo es, es efectivamente, como os decíamos antes, darle vueltas al coco para, para que nuestra comunicación sea efectiva y llegue a todas las mujeres. Eh, los datos con los que trabajamos a nivel cuanti, bueno, fundamentalmente los hemos señalado, por ejemplo, para nosotras que las campañas que hacemos o las iniciativas comunicativas que hacemos se traduzcan, por ejemplo, en un incremento de la utilización de los servicios de atención a víctimas, es un, es un gran indicador porque efectivamente nos da la, la señal de que, de que se está haciendo bien. ¿Es suficiente? No, no será suficiente hasta que no consigamos que la última mujer de este país se entere de las políticas que se están impulsando y de sus derechos. Pero al menos se está caminando en esa dirección y esa es la lógica de trabajo, como os decíamos antes, de ocupar todos los espacios para alcanzar a todas las mujeres. ¿no? Y creo que eso es algo muy importante. Y lo último que os quería comentar es eh, la idea de las victorias, que también me parece que es algo que que nos tiene que hacer reflexionar y, eh, y que también hablamos mucho a nivel de ministerio. Eh, nos cuesta muchas veces, cuando las cosas salen bien, eh, sacarle mmm, brillo a nuestras victorias, porque el nivel de hostigamiento está, el nivel de carga de trabajo, y nosotras estamos como muy empeñadas también en eso. Por ejemplo, en, eh, lo hicimos cuando el acto de, para nosotros fue muy importante, también a nivel de equipo y a nivel humano, ¿eh? que muchas veces al final lo que hay detrás de las cosas que hacemos es un grupo de mujeres peleando y, y creo que eso también hay que señalarlo. Por ejemplo, los actos que hicimos cuando la Semana del Orgullo LGTBI, eh, en el que hicimos una serie de reconocimientos a personas LGTBI que, que juegan un papel de, destacado desde el activismo y desde otros lugares, el poder tener, un, o sea, el tener ese tipo de espacios en los que también se vea... Que se camine en la buena dirección y se están consiguiendo cosas es esencial y por nuestra forma de hacer política muchas veces es algo secundario y creo que también tenemos que hacer como un esfuerzo en poner precisamente la atención en aquello que se está cambiando y en aquello que se está consiguiendo y el balance a nivel de ministerio eh, aunque muchas veces eh, podáis tener la percepción de que estamos como muy en el ojo del huracán eh, no un poco lo que hablamos antes eh, el balance es muy positivo o sea, la sensación es que estamos consiguiendo, como decía también PAN, articular una serie de transformaciones eh, que están cambiando el país, que ya están cambiando la vida de las próximas generaciones. Yo tengo una hija de cuatro años y sé que con lo que estamos haciendo en el Ministerio hoy estamos haciendo su vida mejor. Y creo que eso es algo que también tenemos que decir más, porque efectivamente las políticas feministas, y lo decía antes Joanne, creo que es clave, lo remueven todo. Por eso también hay tanta, ¿no? tanto pulso alrededor de ellas y lo cambian todo. Y creo que eso es algo que, como decía, tenemos que bueno, también como recordarnos muchas veces y contarlo, y contarlo más. El bueno. eh, feminismo interseccional. ¿no? Cuando me despidieron de, de la revista Woman, uno de los argumentos fue, bueno, el primero fue que la revista tiene demasiado nivel. Eh, es demasiado oculta eh, queremos hacerla más popular era el número uno en España en menos de cuatro años habíamos conseguido desbancar las eh, cabeceras internacionales que habían llegado a nuestro país y entonces una de las razones argumentos que me dieron es es que publicas a demasiadas sacas a demasiadas negras también judías no hay negras en España yo y hay muchas mujeres de metro 85 rubias y con ojos azules. ¿Tú crees? Que es? Bueno, eh, hoy os puedo decir que aún hay actrices negras, por ejemplo, Ber Berta Vázquez, que me dice: Es que no me dan la portada. Sí, me entrevistan, tal, pero no me dan la portada. Mujeres racializadas. El feminismo interseccional que emprendieron las mujeres negras. Es tan importante porque no debemos de olvidar que el feminismo blanco ¿eh? y occidental las dejó atrás. Tardaron 50 años más en votar, en acceder al sufragio universal. Por lo tanto, eh, bueno, también otra de las publicidades que yo rechacé, entonces aún en los contratos de dirección, teníamos esa potestad de poder rechazar una publicidad si consideramos que era lesiva. Eh, hacia nuestras lectoras, y yo recuerdo que llegó un anuncio de una marca de vodka, Smirnoff eh, con un contrabajo, y la mitad del contrabajo era, una, una, era el contrabajo y la otra era el, el cuerpo y el culo de una mujer mm, mestiza. Yo lo rechacé, era una campaña de mucho dinero, pero en mi contrato tenía esa posibilidad. Claro, todo eso, pues eran, eran eh, digamos, piedras que yo misma me, me ponía en el camino y me colocaba. Entonces aún tenía ganas de batalla. Sí, es verdad que hay un momento en que te lo ponen tan difícil que dices, ¿y por ahí, sabes? Que eh, prefieres, eh, digamos, vivir sin esa presión, ese dolor, esa libertad y, y con libertad y por eso muchas veces pienso en vosotras en las que os señalan con el dedo en las que a las que os mm, hacen eh, bueno pues mm, o se estoy pensando ahora en lo que ha vivido Irene Montero eh, con las caceroladas enfrente de su casa durante tanto tiempo con tres niños pequeños eso qué es esa, esa agresión tan brutal que hemos vivido muchísimas mujeres y sobre todo eh, cuando hemos pretendido el afirmar que no existe una manera una única manera de ser bella que la belleza no es ortodoxa no es occidental no es blanca. hay tantos, tantos tipos de belleza como tantos tipos de mirada y eso es lo que tenemos que hacer abrir las miradas. el poder eh, eh, el poder ofrecer estímulos narrativos que verdaderamente nos ayuden a abrir la mirada. Bueno, no iba a hablar, pero me parece importante porque… No, voy a contestar alguna. Vale, sí. Sí. Las cuotas, sí. Eh... Voy a contestar porque me parece importante, porque esta es una universidad de Podemos y al final, pues, eh, pues también este es un momento importante para nuestra organización política, de cuya dirección yo formo parte, que soy secretaria de Derechos LGTBI. Y además lo hago eh, como mujer bisexual y feminista. Entonces quiero dejar una cosa muy clara, porque puede que haya quien siga teniendo dudas. Eh, Podemos defender un feminismo transinclusivo. Las mujeres trans son mujeres. Y defender los derechos de las personas trans es defender los derechos humanos. Y eso es algo inamovible. Y esto me sirve eh, para explicar una cosa que es muy importante, que decidimos en términos políticos y comunicativos en el Ministerio de Igualdad, que yo creo que también nos ha traído al lugar donde estamos. Eh, cuando empezamos a defender la ley trans, os puedo asegurar que teníamos todo en contra, todo en contra, todo, todos los periódicos, todos los medios de comunicación. Todas las redes sociales, todos los días, Twitter en contra, Twitter en contra, Hashtag en contra, Irene Montero Dimisión, compañeras que eran compañeras, que yo ya no las puedo llamar compañeras, en contra, compañeras de las organizaciones políticas, en contra, los compañeros diciendo que esto no era una cosa importante, porque ¿cómo nos atrevíamos a hablar de derechos humanos cuando había gente que cobraba menos? Como si los derechos humanos no fueran una cuestión del comer también, como si no se tradujera en qué casa puedes vivir y qué trabajo puedes tener, como si no se tradujera en qué familia puedes tener y eso no tuviera que ver con la vida que vives. Todo en contra. Pero apostamos por la comunicación, porque era lo único que teníamos. Y entonces apostamos por contar esto, y contarlo con esta mmm, simplicidad y con esta transparencia. Y apostamos por invitar a las personas trans que nunca habían estado en los medios de comunicación, porque efectivamente quien está en los medios de comunicación son las rubias de ojos azules, y sea cual sea esa la traducción a la política de izquierdas, y las invitamos y las ayudamos a que ellas pudieran contar sus historias, porque estábamos convencidas de que si se escuchaban esas historias, había una mayoría en este país que defendía que esos derechos tenían que estar garantizados en nuestro país, porque cómo no iba a ser así? ¿Cómo le íbamos a decir a una persona? No, lo que estás diciendo es mentira y lo que queremos es que desaparezcas, porque es que al final parece que lo que se está planteando es eso, que desaparezcas, que es tan terrible como cuando se quería que desaparecieran los negros o como cuando se quería que se desaparecieran las mujeres o como cuando se sigue queriendo que desaparezcan los pobres. Pero creo que el éxito de nuestra estrategia con la Ley Trans que no solamente es un éxito nuestro sino que es un éxito también del activismo y de las personas trans que en primera persona estuvieron dando esta batalla y que yo creo que a día de hoy hay mucha gente que nosotras no piensa que nos hemos equivocado pero creo que el tiempo nos dará la razón. estoy absolutamente convencida de ello. creo que la clave de todo esto fue la comunicación y que no tuvimos ningún miedo en decir cuál era nuestra propuesta en explicarla en hacer pedagogía en subirle el volumen a lo que nadie quería oír o esta gente que nos criticaba no quería oír. Subirle el volumen a decir que no pasaba nada porque hubiera gente que era queer en el gobierno, que no pasaba nada por decir que había gente que defendía los derechos LGTBI en el gobierno, que no pasaba nada incluso por ser bisexual y estar en el gobierno, porque es que ahora que se estaba hablando de mi nombramiento, lo primero que dijo el mundo era que cómo era posible que hubiera una mujer de Podemos bisexual que fuera secretaria de Estado. Y eso, eso es discurso de odio. Y no tiene cabida en democracia. Y muchísimo menos, muchísimo menos en un partido como Podemos. Y quiero dejarlo claro porque las preguntas eh, estas, que son transfobia, están apareciendo en todas las salas. Y quiero que quede claro porque la transfobia no tiene cabida en la democracia. Bravo.